Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Gracias a quienes han estado pendientes de este servidor durante este tiempo. La verdad es que me siento muy bien, me siento muy a gusto, me siento muy arropado por todos ustedes que por las distintas redes sociales se han comunicado conmigo. Y bueno, la vida sigue, es parte de la vida misma. Y bueno, aquí estoy con el gusto de siempre poder saludarlos. Para quienes han seguido mi trayectoria en redes sociales, pues no es nada nuevo. Para los que llegan por primera vez, muchísimas gracias. Hoy quiero agradecer especialmente a los amigos de @fan502. A ellos los pueden ubicar en todas sus plataformas, en Facebook, en Instagram, en Twitter. También agradezco a los amigos de Locos por el Fútbol, @locosporelfútbol con doble T, me parece que lo tienen en Facebook. Muchísimas gracias, porque gracias a su alianza, a su apertura, hemos podido tocar a distintas audiencias, ¿sí? Así que para quienes no habían podido seguirme por esta vía, pues yo soy Juan Gabriel Tiul. Muchas gracias por estar pendientes. Hoy arrancamos una tercera temporada de Charla conmigo. Son charlas que a mí, francamente, me han dejado pues mucha sabiduría, mucha enseñanza. Que le permiten a uno, evidentemente, seguir creciendo y seguirse comportando de la mejor manera posible con los que a uno le rodean. Hoy para mí es un gusto poder presentar al primero de siete invitados que tendremos a lo largo de estas charlas conmigo. Hay gente, todos me parecen muy valiosos. Algunos por generación los identificarán mucho más rápido que a otros, pero hoy es un gusto hablar con Luis Ricardo Guevara Mora, ni más ni menos aquel que fuera mundialista en España 82, que llegó con 17 años a la Copa del Mundo de aquel momento para vivir una de sus historias más agridulces en la vida. Ya lo van a escuchar ustedes por qué. Vamos a empezar con él, pero entre otros invitados vamos a tener en esta sección que va a ser los lunes y los viernes en esta ocasión. Vamos a tener a Alexandre Borges Guimaraes, ni más ni menos que el que ha sido jugador mundialista en Italia 90, que ha llevado a la selección de Costa Rica a los mundiales y que, bueno, tiene una extensa carrera como técnico y como jugador. Por cierto, dirigió a los Cremas, ahora que lo recuerdo. El año pasado salió campeón con el América de Cali, si la memoria no me falla, en Colombia. Es decir, hay mucho bagaje. Vamos a tener a alguien que ha sido candidato dos veces a la presidencia en Honduras, Salvador Nasralla, el hombre de la televisión, ampliamente conocido en su país y es toda una institución hablando de deportes. Vamos a tener al mejor comentarista desde mi punto de vista de Costa Rica, Everardo Herrera Soto. Así es de que vale mucho la pena porque ellos tienen mucho conocimiento del fútbol del área y hacen unos comentarios contundentes respecto al por qué a nosotros nos cuesta tanto el progreso. Vamos a tener la revelación de la narración sudamericana el año pasado en la Copa América 2019, Jofre Zulca, tremendo narrador y que ha accedido para charlar conmigo en esta tercera temporada. Y pues vamos a cerrar con gente que ampliamente conocida, se les conoce su carrera, pero no se les conoce el lado B, el lado un poco más personal. El caso, por ejemplo, de don Gustavo Velázquez, comentarista de muchos años aquí en Guatemala. Y cerraremos con el brujo, sí, con Álvaro Morales de ESPN. Va a estar aquí también charlando conmigo, así de que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a empezar con la primera, está dividida en dos, la charla, con el salvadoreño Luis Ricardo Guevara Mora. Pasó por el fútbol de Guatemala, claro, vino al Xelajú. Vino a la Aurora, pero tiene muchas cosas que compartir, así que sin más preámbulo, Ricardo, gracias por haber aceptado la charla, bienvenido. Bien, primero un saludo muy fraternal a todos los que por tu medio me están viendo y escuchando. Pues nosotros acá, viviendo lo que es lo de la pandemia, viviendo también lo que son estas lluvias, pero gracias a Dios, con la familia todo bien y en el trabajo pues, tratando de apoyar a todos aquellos que han sufrido estragos en la mejor forma que sea posible, llevando ayuda desde la institucionalidad de la alcaldía de Santa Tecla o en el ámbito personal,
que te buscan, que te preguntan si estás en la actitud de poder llevar alimento o ropa a la gente que lo necesita. Y pues obviamente nadie puede decir que no a una circunstancia como esta, en eso estamos pasándola. Pues bueno, Dios quiera que los daños sean los menos posibles y que podamos salir de una tras otra, porque la verdad es que esto viene sencillamente a sumarse a lo que ya hemos estado viviendo desde hace ya algunos meses con el tema de la pandemia. Ricardo, vamos a los inicios. Quisiera, por favor, que nos cuente un poquito de qué recuerda, cómo fueron sus primeros años, su niñez, exactamente dónde es que usted nace, ¿es en la capital o es en algún otro sector de El Salvador? No, yo nazco acá en la capital, en San Salvador, y pues mis primeros años transcurren dentro de otros temas deportivos. El referente de la familia era Mario el Grillo Mora, que era por años el shortstop de la Selección Nacional de Béisbol. Y pues fue el primer deporte que yo aprendí a jugar ya con 4 años, ya tenía mis destrezas y se me facilitaba porque pues atléticamente mi cuerpo estaba dotado. Así que empecé como a los 5 años jugando en las infantiles federadas y tuve la oportunidad de participar en las selecciones infantiles del país. Ganamos un torneo centroamericano en Panamá, en los carnavales de Chitré, La Barranquera, año no muy recuerdo, pero luego cuando ya transcurrió la escuela y comencé el plan básico, ahí cambiaba todo, porque en el ámbito de los torneos colegiales del país, el baloncesto era el que más llamaba la atención y obviamente era el que atraía más a los jóvenes. Así que pues comencé a practicar el baloncesto porque era dentro de los maristas en la Escuela San Alfonso donde empecé a estudiar, era el deporte que más se promovía. Así que ya más o menos lo dominaba y cuando pasé al Colegio Salesiano Don Bosco, pues yo tenía ya la destreza ganada en el baloncesto y comencé a practicarlo. Así llegué a jugar en la primera categoría colegial a la edad de 14 años. Tenía muy buena estatura ya y buen porte como para tener capacidad de contacto. En un cambio generacional del colegio, pues quedaron un poco desarmados y hubo necesidad de subir a los juveniles. Así que yo fui favorecido ahí, tuve el beneplácito de poder participar con el equipo y a bien, pues también ser parte de la selección juvenil, que igual en Panamá fuimos a ser campeones centroamericanos de baloncesto. Cuando estaba terminando todo esto, pues aparece Raúl Alfredo Araña Magaña, que necesitaba un portero para su equipo en primera división. Le habían hablado muy bien de mí, pero yo le manifesté que nunca había pues jugado fútbol, sí, en la calle, sí, con mis compañeros, pero nada formal, ni tampoco me lo planteaba. Así que me reuní, me llegó a ver varias veces, me presentó amigos, y pues poco a poco me fueron convenciendo de que empezar a entrenar, y así bajo su tutela y bajo sus enseñanzas. Antes de cumplir los 15 años estaba debutando en el Platense de Zacatecoluca. Participé en Platense y pues
Ya también fui convocado a una selección centroamericana, UCA, perdón, sí, UCA Centroamericana se llamaba el torneo, que por cierto fue en Guatemala, y participé ahí en el torneo. Después tuve la bendición de ir a un intercambio a Alemania. Estuve en Leverkusen un año y luego regresé a los procesos de selección de la que iba a ser la selección que buscaría clasificar al Mundial del 82. Yo estaba, pues también chavo, decimos aquí, o patojo, cuando junto a mi padre estábamos observando aquel camino rumbo a España 82. Nunca se me va a olvidar porque tal vez pocas veces he visto a mi padre, se lo comparto aquí en confianza, tan emocionado por el fútbol, pero una cosa de locos. Cuando le hacen ustedes el 1-0 a los mexicanos y prácticamente los empiezan a sentenciar. Entonces uno se acuerda del mágico, se acuerda del pajarito hueso. No sé si andaba por ahí Silvio Romeo Aquino y compañía, Ricardo. Sí, Silvio estaba Silvio, era el centro delantero, por cierto, en ese juego. Y también estaba otro muchacho que en ese tiempo jugaba en Xela, que era el Chino Quintanilla. Quintanilla. Sí, él jugó en Xela por ese tiempo y estaba dentro de la selección. No jugó ese partido, jugó en otros dos juegos, pero estaba ahí también participando. Bueno, es un gran recuerdo, es una quizás una de las hazañas más grandes que ha escrito nuestro país en temas de fútbol, y pues es un orgullo poder haber participado en esto. ¿Usted diría que esa es la mejor generación del fútbol salvadoreño? Bueno, contando la que también logró el boleto a México 70, pero desde que usted tiene uso de razón y lo pudo vivir, ¿es la mejor generación de fútbol salvadoreño esa que logró el boleto a España? Yo respeto mucho esto de las generaciones. Yo sí veo y me doy cuenta hoy cómo mis tiempos fueron diferentes a los de hoy, por ejemplo. Igualmente le doy su mérito a nuestros padres, así nosotros decimos, porque prácticamente la generación que fue al Mundial del 70 fueron nuestros padres futbolísticamente hablando. De hecho, el cuerpo técnico de nuestra selección era compuesto por Mauricio Rodríguez Lindo y Salvador Mariona, que eran pues prácticamente de los seleccionados que participaron en México 70. Así que yo sí respeto esos tiempos, y yo no diría que nosotros tuvimos como la mejor generación en cuanto a lo que es la historia del país. El país ha dado muy buenos atletas, muy buenos futbolistas, ha tenido muy buenas representaciones y ha tenido superestrellas a nivel mundial, como el Mágico González. Claro. Pero sí, ellos tenían sus figuras, ellos tenían una generación muy buena para ese tiempo. Y lograron conseguir una clasificación histórica, como fue la primera clasificación a un mundial de un país centroamericano. Lo nuestro, pues, era como la continuación del trabajo de ellos en cuanto al cambio de generación del futbolista, a pasar de ser futbolista activo a ser un entrenador. Y muchos de nosotros fuimos formados por aquellos que estuvieron participando en ese mundial. En mi caso, pues Raúl Magaña, en el caso de otros compañeros, por Pipo Rodríguez, otros por Chamba Mariona y otros por Guillermo Castro y otros que también ya en ese tiempo casi todos eran entrenadores,
fueron descubiertos o formados por estos muchachos que pues prácticamente la transmisión de experiencia al nivel que ellos la habían cosechado a nosotros nos sirvió mucho para madurar bastante a edades tempranas. Y así pues, con las condiciones de cada uno de nosotros, pues nos hicimos un equipo muy fuerte competitivamente hablando y sobre todo muy unido y hermético prácticamente en sus principios. Una generación que tuvo muchos talentos, pero que lastimosamente también después tuvimos una caída porque después de lo que sucedió en el Mundial, pues hubo como una especie de bache, digamos, y se comenzó a hacer otro tipo de pruebas, se cortaron los procesos y El Salvador comenzó a acumular experiencia, a inventar proyectos, y dentro de todos estos proyectos, cuando se está ganando la experiencia, pues prácticamente ya se están abortando porque lo que todo el mundo espera es una clasificación de cada proceso. Y si no se logra, pues lo toman como fracaso y vuelven a empezar. No se recuerdan que los anteriores éxitos fueron pues prácticamente por transmisión de experiencia, por acumulación de proyectos y que todo lo que redunda en experiencia, en competitividad, en identidad, redunda en una fuerza combativa que pues va rindiendo sus frutos a la hora de las horas. Es imposible inventar un proyecto de 3 años y que rinda frutos y rápido te lleve a un mundial. Ya cambió todo, ya hay más métodos, hay más programas al alcance de todos y todos se están desarrollando y todos están creciendo mucho. De hecho, los países que en ese tiempo estaban muy atrás en cuanto al nivel futbolístico en el área centroamericana, ahora pues están, si no a nivel, compitiendo por rebasarnos. Así que es un tema que como país nosotros debemos encontrar una solución y retomar el camino para volver a los lugares preponderantes que tuvimos antes. Sí, de hecho yo considero que a todos nos ha pasado aquí en el área, o la gran mayoría, que pues nos hemos estancado y hasta hemos ido para atrás. Guatemala no es la excepción, como usted bien dice, ¿no? Los famosos procesos. Nosotros tuvimos a Bilardo acá, tuvimos a Luján Manera, que en paz descanse, tuvimos a Brindisi, tuvimos a N cantidad de gente de mucho renombre, pero cada vez queda más claro que no ese es el camino. ¿Por qué? Porque al final ellos vienen por lo suyo, que es su negocio, que es la plata, pero si no hay cimientos serios, si no hay buenas bases, si no hay masificación, como dicen algunos, es muy difícil que vayan a tener la varita mágica para poder hacernos competitivos. Ricardo, yo recuerdo también que nuestro fútbol prácticamente en el área centroamericana era plenamente identificado, ¿no? El nuestro en su momento, que muy técnico, pero a veces faltaba esa intensidad o ese extra físico, los catrachos un poco más físicos, más veloces, más potentes, los ticos un poco más técnicos, pero le empezaron a meter también esa dosis técnica, y del Salvador uno siempre escucha la misma frase, ¿no? Es que son aguerridos, es que son combativos, son peleadores. Usted, como salvadoreño, como referente del fútbol de El Salvador, ¿cómo se siente cuando el fútbol de ustedes es identificado de esa manera? ¿Le parece ad hoc el término o le falta agregar algo más? No, creo que cada quien tiene su identidad y su identidad viene dada por las condiciones de cada país. Yo creo que un chapín naciendo en un país tan extenso como es
Guatemala, con tantos recursos, no puede ser con la misma identidad que un salvadoreño, que pues tenemos poco terreno, tenemos mucha población, tenemos también menos recursos. Creo que esa misma interrelación entre tierra, población, costumbres, historia, te reflejan una identidad diferente. Y pues nosotros estamos claros que, por cierto, es una de las críticas que ahora mis compañeros y muchos de las otras generaciones posteriores a nosotros están señalando, que estamos perdiendo la identidad, ese ser aguerrido que es el salvadoreño desde que nace, cuando te encontrás en un medio que hay mucha población y, como dicen, pues el que no llora no mama, desde pequeño. Entonces el salvadoreño está acostumbrado a ser bastante luchador desde pequeño, pues aquí los recursos no están tan holgados, están más bien escasos, y entonces desde pequeño uno tiene que buscar la manera de conseguirlo, y eso es luchando en todo sentido, en lo que es la parte educacional, en lo que es la parte atlética, en lo que es la parte social, en lo que es la parte de país como tal. Pues tenemos que ser así, y así nos hace nuestro país. Así que el que nos juzguen de aguerrido, pues es exactamente refleja lo que es el salvadoreño. Es un ser humano con mucho corazón, con mucha fuerza para luchar por sus objetivos, y sobre todo también un gran corazón para ser solidario. En el camino a España 82, es verdad que se conjugó esa garra, esa combatividad, pero es que había mucho talento también, Ricardo. Y al final me da la impresión, insisto, yo era muy, muy patojo, pero que esa mezcla les permitió a ustedes conseguir un objetivo, pues que al día de hoy se sigue recordando, ¿no? Por ustedes y por nosotros, porque la verdad es que lo sentimos como un triunfo del área realmente. Sí, era una mezcla de la siguiente generación, después de la que fue a México 70, hubo una generación que fue a buscar clasificar al premundial de México en el 77, al premundial de México para clasificar al mundial de Argentina 78. En ese equipo pues ya iba el Mágico González empezando, ya iba Norberto Hueso, ya estaba Ramón Faguaga, ya estaba Recino, ya estaba Jovel, estaba Zapata, y muchos otros que tenían un nivel ya bastante bastante desarrollado para como pretender buscar una clasificación. Era un equipo muy competitivo, casi logran clasificar. Más cuando nosotros comenzamos a surgir, surge ese cambio, comienza un cambio generacional, que era donde los mayores de esta otra iban pues ya parte de salida, y nos estábamos integrando los más jóvenes. Así, como dije, en la experiencia de la gente que había participado en el Mundial y de los dirigentes, se tuvo a bien sacar a los jugadores de los equipos y conformarlos en un equipo solo que se mantuvo por 4 años, prácticamente entrenando como,
como lo haría un equipo, no solamente por tiempos, como cuando juntas a una selección para ir a participar, lo reunís unos días antes, entrenan y pues ya van a competir. Nosotros estuvimos por 4 años entrenando juntos, todos los días, solo nos soltaban para ir a jugar a los equipos y pues esa convivencia fue nutriendo al grupo y fuimos acumulando y absorbiendo la experiencia de nuestros mayores. Unos no alcanzaron a llegar al premundial, pero nos sirvieron para darnos esa transmisión de experiencia que pues redundó en que jugadores como yo no tuviéramos problemas en cuanto a la experiencia, en cuanto a la parte escénica, en cuanto a la competitividad, en cuanto a la parte táctica, física, tener las armas suficientes para poder competir a ese nivel. A veces podemos ver un muchacho que tiene mucha fuerza, mucha velocidad y tiene todo esto físicamente hablando, aparte de las condiciones técnicas que puede tener, pero falta aquella experiencia que solamente se acumula a través de las generaciones, que te permite leer las circunstancias que estás viviendo y poder resolver de mejor manera. Y eso pues lo logramos madurar y pues el resultado fue un equipo que aún en unas circunstancias tan tristes como era nuestra guerra civil, con tanto dolor en nuestro país, podíamos abstraernos para, impulsados por la ilusión de darle una alegría a nuestro pueblo que sufría tanto, tener la fortaleza para conseguir los resultados. Y gracias a Dios, pues, se dieron los frutos. Bueno, ahí estaba la primera parte de esta charla con Luis Ricardo Guevara Mora. La verdad es que fueron ustedes viendo y apreciando algunos sentidos allí. Resulta que se volvió un récord mundial y de eso vamos a hablar en la segunda parte. 10-1 contra Hungría, ¿sí? Después de todo el periplo que tuvieron que pasar los salvadoreños. Perdieron 1-0 contra Bélgica y después 2-0 con la Argentina de Maradona. En ese momento, pues Maradona empezaba a dar destellos en el fútbol mundial y bueno, lo tuvieron que enfrentar y al final de cuentas terminaron cayendo frente a los argentinos. Pero es una historia que dejó secuelas muy duras para este seleccionado salvadoreño. Hay un atentado del que habla Ricardo Guevara Mora en su momento, del cual es objeto, 22 disparos, una ráfaga de 22 tiros a su carro. Algunos dicen que simple y llanamente era para asustarlo, porque si lo hubieran querido matar, pues obviamente lo matan, pero igual él piensa que se ha salvado de milagro porque le achacaban mucho aquella goleada frente a la selección de Hungría. Muchas gracias a las personas que se están conectando, que están mandando sus mensajes vía Twitter, vía Facebook, vía YouTube, vía, ¿qué más? Por las páginas amigas que se han unido para hacer esta transmisión. El caso de Loco por el Fútbol, que están en Facebook, en Twitter, en Instagram, y el caso de Fan 502. Son amigos que en esta ocasión pues, nos están apoyando con la difusión. Muchas gracias a todas las personas que se han ido comunicando. Hemos ido viendo sus mensajes hace tan solo unos instantes en la parte inferior de la pantalla. Vamos a seguir. Antes, pues insisto, agradezco a toda la gente que se está comunicando por las distintas vías, como Beder Bautista, como, a ver, ¿quién más? Carlos Martín, Armando Velázquez, Humberto Yaque, Pablo Hernández, Luis López, Andrés López, Fernando Morales, Sebastián Calel, Byron Mendoza, Aníbal Teni, Emilio Rodas, Jacobo Polo, Beto Vallejo, Henry Estuardo Poncio, Wally Mongal, Wally Monasterio, Christopher Venegas, Roberto Orozco, Juan Daniel Chicajau, Robert Reyes, Isidoro Espansay, Guillermo Orozco, Lester Jiménez, Bombacho Morales, Joel Juárez, Chalío Pérez, Oscar Hernández, Otoniel Ajualip, después está Willy Miranda,
Geisler Sandoval, Lester Jiménez, Sebastián Caal, Ricardo Jerez, Willy Miranda, y así tenemos a una buena cantidad de amigos que se han comunicado en esta ocasión. Así es de que muchas gracias. Vamos a irnos a la segunda parte. La segunda parte es muy interesante porque justamente habla de eso. ¿Qué se siente que te metan 10 goles en una Copa del Mundo? Él dice que no hay excusas, pero es muy duro. Sin embargo, dentro de todo lo amargo que es recibir 10 goles en un partido de Copa del Mundo contra Hungría, hay un capítulo muy especial. Hay un capítulo muy particular. No sé si lo saben, para quienes no lo sepan, El Salvador se convirtió en la primera selección centroamericana en marcar en una Copa del Mundo. Y fue justamente ese día cuando perdieron 10-1 frente a Hungría con gol de el Pelé Zapata. Muchas gracias a quienes nos siguen mandando sus mensajes. Vamos a la parte final, a la recta final de esta charla con Luis Ricardo Guevara Mora, el guardameta que llegó con solo 17 años. Ricardo, ¿qué se siente llegar tan jovencito a una Copa del Mundo? Porque no era ni siquiera mayor de edad, según él mismo lo confirma. Yo tenía 17, faltaban dos meses para cumplir 18. Estaba patojito, cipotío, dicen allá. Sí. ¿Y qué significa llegar a una Copa del Mundo cuando ni siquiera se es mayor de edad, Ricardo? Para la época y esta época igual sería una locura. ¿Qué significa? ¿Realmente el pánico escénico, como lo llamamos en el mundo del fútbol, sí golpea? ¿Realmente es demasiada la diferencia que ha habido con aquellos países con los que ustedes se enfrentaron? ¿Más o menos qué sensaciones recuerda? No, nada. No, aquí no existen pánicos escénicos. No existe nada de eso. Como te dije, teníamos un equipo muy maduro en ese sentido, con jóvenes que tenían acumulada tanta experiencia como cualquiera de la gente que nosotros enfrentamos en ese nivel. Pues la única ventaja es que algunos de ellos sí habían participado en campeonatos mundiales y los nuestros no. Pero es más una planificación que no estuvo acorde, no en el ámbito técnico, sino más bien por todas las circunstancias que atravesaba el país. Había mucha zozobra y muchas dudas a ver si aún habiendo ganado el boleto pues íbamos a ir a España. De hecho, México sonaba como el posible sustituto de nosotros por las circunstancias que el país tenía. Se dudaba mucho que nosotros asistiéramos. ¿Estuvieron a punto de renunciar a ir a la Copa del Mundo? Sí, estuvimos cerca de no ir, porque uno, no nos cumplían nuestras condiciones, y otro, pero era la parte menos. Lo otro era que las circunstancias no permitían que nosotros accediéramos a mejor preparación. Y obviamente esas circunstancias yo creo que no le permitieron también a la dirigencia pues obtener mejores recursos para que nosotros viajáramos antes, nos aclimatáramos y todo esto. Nosotros viajamos 3 días antes del partido. Y por cierto, la anécdota es que fuimos a dormir a Guatemala para salir en un avión que luego volvió a pasar por nuestro país. Volamos a Managua, a San José, y en Panamá esperamos 12 horas para que agarrar una transferencia a volar a Santo Domingo, donde también esperamos 5 horas más para poder viajar a Madrid. Es decir, hicimos el vuelo menos recomendado para esto, y obvio, al final lo pagamos. Digamos, no es una excusa por el primer resultado, son circunstancias donde ellos estuvieron el mejor día de su vida y nosotros en el peor día de nuestra historia.
pero nosotros nunca hemos dado atenuantes ni tampoco hemos señalado entre unos y otros culpas. Esto no viene al caso, de hecho sería una deslealtad, pero sí, no podemos ocultar lo que sucedió, aunque en los otros partidos, pues, dadas las circunstancias, nosotros nos desenvolvimos bien contra el mejor equipo de ese año en Europa y contra el campeón del mundo. Pero obviamente, el primer resultado nos marca. Estamos hablando del 10-1 contra Hungría. Sí. ¿En qué momento, cuando uno pierde, eso no es de todos los días, Ricardo, cuando uno pierde un partido de esta naturaleza en un mundial, en qué momento usted se va del partido? Porque he platicado con algunas personas que han tenido derrotas dolorosas y hay un momento en que usted lo único que quiere es que eso se acabe. Digamos que es una situación que nunca más la he vuelto a ver. Sí, he visto situaciones casi, casi similares como la que le pudo haber pasado al mismo Brasil en su mundial contra Oh. Alemania, que obviamente hubo un arreglo entre jugadores para que pararan el ritmo que tenían los Si alemanes. no les meten 11. Sí, entonces nosotros, como dije, tuvimos la fortaleza para entrar al camerino después de eso y nadie dijo nada. Todo el mundo se la bancó, todo el mundo se la aguantó, porque si alguien hubiera abierto la boca, ahí pues arde Troya y se acaba la armonía del grupo y de ahí para allá no puedes construir nada. Tuvimos esa fortaleza y gracias a Dios todos los que estuvimos en ese camerino salimos de ahí pues y de ahí fuimos todos exitosos. Ya no es muy difícil asimilar un golpe como ese sabiendo que dentro de 4 días enfrentas a una selección que ha debutado ganándole al campeón del mundo y que tiene todos los atestados de ser el mejor país, el mejor país europeo en ese momento. Así que el revertir esa situación fue uno de nuestras más grandes luchas y dentro de más grandes logros. Igual nosotros hubiéramos, yo particularmente hubiera entregado todo o cambiado todo, siquiera por conseguir un mejor resultado, un empate o algo dentro de esos 3 partidos, pero las circunstancias estaban totalmente contra nosotros, con falta de recursos para preparación, con las dificultades que atravesaba el país, que ningún país en guerra civil ha clasificado a un mundial y nosotros lo hicimos. Así que ese es uno de nuestros logros, es uno de nuestros orgullos, pero también en su momento tuvimos que pagar el precio. Definitivo. Ese partido es tan particular y tan histórico y ya con esto voy a seguir avanzando, Ricardo, porque es increíble. Yo estaba en tercero primaria y jamás me voy a olvidar del gol del Pelé Zapata. Jamás. Para mí, en ese momento, El Salvador se ponía a ganar. Es que es la verdad. Porque el Pelé Zapata hace la mejor celebración de ese partido. Y al final yo creo que eso es un poco el fútbol, es un poco la vida. Te puede estar ahorcando, te puede estar arrinconando, pero es depende de la actitud que uno tenga. Y al final a mí me dejó marcado, imagínense, con 8 o 9 años me dejó marcada la celebración del Pelé Zapata. Yo no sé cómo se vivió en el campo, si también ustedes de alguna manera pues se sacaron un poco ese coraje de estar perdiendo todo lo que estaban pasando por su mente tras una derrota tan dolorosa. De hecho, al inicio del partido, nosotros tuvimos 2 chances de anotar antes de que nos acertaran ellos el primero. Y durante los últimos 20 minutos
Del primer tiempo nosotros tuvimos el control y tuvimos bastantes ocasiones, pero era eso, uno de esos días que no se te dan las cosas y por el contrario, al rival sí. Me recuerdo que estábamos perdiendo 5-0 cuando se da la jugada y anota Luis, y pues para nosotros, te lo resumo en una sola oración, fue como tocar el cielo. Era una de, de las metas que nosotros habíamos trazado antes de viajar, conseguir el primer gol en un mundial de un país centroamericano. Y ese pues fue nuestro éxito en ese partido, aunque no podemos presumirlo por el resultado que se dio, pero que todos tenemos la felicidad de haber vivido esa circunstancia y pues que Dios le dio la claridad al Pelé Zapata para celebrarlo de esa manera, porque es hasta hoy el único gol que ha marcado El Salvador en un mundial, y pese a las circunstancias y al resultado que se dieron, hubiera sido injusto no celebrarlo de esa manera. Se celebró como el único gol que hemos nosotros anotado en un mundial y se celebró de esa manera. Pues a nosotros todavía cuando vemos esa repetición yo todavía me emociono. Imagínense, nos emocionamos nosotros que somos los vecinos, ¿cómo no se van a emocionar ustedes? En el fútbol salvadoreño han surgido grandes figuras, han venido aquí gran cantidad de jugadores. Silvio Romeo Aquino, por ejemplo, anduvo por aquí con la tipografía nacional. Castro Borja, si no recuerdo mal. Vinieron grandes jugadores, Rugamas. Hasta hace poco había otro muchacho Rugamas. No sé si tenía que ver con el Rugamas de los 80s, pero andaba aquí en Xela. Xela ha sido una buena casa para los salvadoreños. Vino Eliseo Quintanilla a jugar con Municipal. Buenos jugadores. Yo de lo último que recuerdo, que no vinieron acá, pero que me han gustado mucho, Cienfuegos, Ronald Cerritos, Díaz Arce, que era un dolor de cabeza para nosotros en selección. Es decir, El Salvador siempre con buenos jugadores, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo se da su llegada a Guatemala? Y bueno, ¿por qué elige Guatemala o Guatemala lo elige a usted? Siendo un guardameta mundialista, habiendo estado en el Murcia, cualquiera diría que para la época también se pudieron abrir algunas puertas, por ejemplo, en el fútbol mexicano. Fue por una circunstancia muy, muy fea. Nosotros íbamos a enfrentar a Costa Rica antes de en el mundial, en las eliminatorias para el mundial de Italia. Y nosotros estábamos concentrados, yo era el capitán, y me hablan para ir a empezar las negociaciones de los premios. Ya nosotros habíamos discutido con ellos antes, buscando tener esto finiquitado con mucho tiempo de antelación antes de los juegos, y pensábamos que no era como la circunstancia más adecuada estar peleando unos días antes por cosas económicas en lugar de concentrarnos en el juego. Pero lo que fui a descubrir es que nuestro presidente estaba cabildando para ser presidente de un CAF y negociando votos a través del partido. Y yo no lo soporté, salí a la prensa y lo denuncié. Obvio, se me vino todo el aparato de la federación encima, se me vinieron muchos periodistas que estaban a sueldo de la federación. Y pues después vino Costa Rica y nos gana acá en El Salvador, y a nosotros pues prácticamente se nos terminó ahí la en el primer partido se nos terminó la ilusión, desarmaron el equipo y pues a mí prácticamente andaban buscando la forma de castigarme de por vida. Entonces surge la
la oportunidad para yo ir a Alajuela. Se me acercan unos directivos de Costa Rica y también surge la oportunidad para poder ir a Guatemala. En ese tiempo también mi madre estaba ya en sus últimos años haciendo sus trámites para jubilación. Entonces yo no podía, perdón, estábamos, ella era la que me estaba cuidando a mi hijo y pues yo no podía movilizarme directamente a Costa Rica con mi hijo porque no, estábamos en el tiempo de la separación y obviamente yo no podía llevármelo. Entonces ahí pues se descarta Costa Rica y tomo Guatemala porque sí podía viajar semanalmente y benditos sean los directivos de Guatemala que aceptaron que yo podía estar viajando semanalmente. Así que así empecé en Chela. Así me fui y una bendición viene con otra. Fui a encontrar a mi segunda patria, encontré amigos que se convirtieron en hermanos, encontré un pueblo que me dio más cariño y siempre lo repito, aún más que el que me han dado acá en mi patria, que me brindó una familia. Mi señora es chapina, tengo dos hijos que son salvadoreños guatemaltecos. Y tengo una inmensa cantidad de amigos en Guatemala y de no solo chapines, sino también de los extranjeros que estaban en aquel tiempo. ¿Quiénes eran? Que nos ¿quiénes vemos estaban? Como hermanos. Yo, por ejemplo, tengo a Bausá. Ah, Marcelo. Bausá estuvo conmigo en Xela y luego estuvo conmigo acá también en Alianza. Y hemos hecho una amistad que somos hermanos, pues Eddie Alburés, el Tiquito Salguero, Otoniel Guevara, Eduardo Crudeli, Chali Coyoy, todos. Wow. Todos, Chali Coyoy. Todos. Es decir, por ejemplo, me recuerdo de Julio Girón, de los muchachos de La Aurora. Todos lados me dieron cariño, me vieron como un hermano, nunca me vieron como un extranjero, me ayudaron, me cobijaron y encontré, como te dije, en Guatemala mi segunda patria, tanto que yo con mucho orgullo cuando escucho su himno y veo su bandera, yo me pongo la mano también en el corazón y lo canto con mucho fervor. Porque lo siento y porque me lo hicieron sentir. Qué bonito eso, porque yo francamente no lo supe. ¿Cuánto tiempo en el Xelajú? Bueno, en Xelajú vine a jugar por una circunstancia que se dio con Gil Rojas. Álvaro Gil Rojas. Una excelente persona. Sí, una excelente persona. Él creo que era el capitán de Xelajú en ese momento y tuvo un problema de salud. Entonces, pues prácticamente quedaba inhabilitado para seguir jugando la hexagonal final y ahí fue donde se abrió la oportunidad para que yo fuera. Y luego, pues, al siguiente año, cuando estaba ya Julio Pacheco y después lo sucedió Coronel Arroyave, estuvimos ahí con Xela. Y luego pues ya me vino la oportunidad de venir para Aurora. Igual estuve, aún después de venirme de Guatemala, viajando, pues no he dejado de viajar. Tenemos familia, una hermosa familia que fui a encontrar allá. Y no solamente se remite a la de mi señora, que increíblemente tengo más cercanía con ellos que con los propios, pero tengo a mis hermanos, amigos, que son mi familia, que cuando los encuentro
se me eriza la piel y revivo todos aquellos momentos con tanto cariño y amor, porque prácticamente lo que recibí de ellos no solamente fue el compañerismo ni la amistad, recibí una patria. Claro. En total, ¿cuántos años fueron jugando para Shela y para Aurora, Ricardo? Fueron casi cuatro años, algo así. Claro, es bastante casi tiempo. Cinco. Sí, igual yo no. A veces la gente me pregunta cuánto tiempo una cosa, cuánto tiempo uno al final pierde muchas fechas y muchas cosas, pero las vivencias quedan y las vivencias en Guatemala, pues para mí, aparte de ricas, son muy entrañables. No tengo palabras para decir todo lo que siento por Guatemala y su pueblo, y no me voy a cansar nunca de decirlo. Igualmente, después hubo un periodo aquí en el país donde regresé y donde había mucho reproche, porque a mí se me culpó de muchas cosas respecto a eso, pero las cosas van saliendo por su peso y poco a poco las circunstancias se fueron aclarando y la gente, pues, igual me empezó a brindar el cariño y el apoyo que me tuvo siempre. Prácticamente todo ese problema quedó atrás, pero la ganancia de todo eso fue que fui a un país hermano que se convirtió en el mío propio y que, en lugar de ser una debacle en mi carrera, terminó siendo una riqueza en mi carrera y dentro de mi persona, una de las mejores oportunidades y experiencias que he tenido. Ricardo, usted jugaba con el pelo largo, ¿no? Y era como con barba, ¿verdad? No, a veces la barba era porque dentro de los jugadores hay cábalas, hay un montón de costumbres. Yo, a mí nunca particularmente me gustó la barba. De hecho, cuando era joven y me empezaba a salir la barba, yo mismo me enojaba. No, nunca me gustó. Pero muchos jugadores pensaban que cuando uno tiene una racha ganadora, que se gana un partido, se gana, hay que estar repitiendo las cosas como se hicieron. Y entonces la barba no nos la cortábamos hasta que perdíamos esa racha ganadora. Y así muchas veces me tocó andar barbado, pero era más por acompañar al grupo que por sentimiento propio. Y el pelo, pues sí, yo tenía una melena bastante grande, con unos rizos sueltos que no agarraban forma para ningún lado. Es decir, todo el mundo pensaba que podía peinarme de afro, pero cuando me levantaba el pelo se caía y quedaba con un camino al centro, con un pelo todo horrible, rizado. Así que terminé por simple y sencillamente sacudirlo, quedaban los colochos y pues le fui encontrando el gusto. Pero obviamente con la edad y por la herencia de mis abuelos, se fue perdiendo y se fue cayendo. Así que hoy, pues, tengo camino al centro, que más bien es una supercarretera, no es un camino. Pero sí, es una pregunta que bastante me hacen, que qué pasó con el pelo y todo con esto. Los rizos. Pues obviamente son cosas de juventud. En los últimos tiempos, ustedes, cuando hablo de ustedes, me refiero a la selección de El Salvador, les ha ido mejor contra nosotros, ¿sí? Han tenido mejores participaciones, nos han ganado por ahí un par de partidos.
Y la verdad es que uno sigue preguntándose, ¿no? Como una selección que aparentemente pues no tendría mucho de dónde echar mano, es capaz de irse reinventando y tener ahí un fútbol siempre competitivo, aguerrido. Usted ahora que ya dejó el fútbol desde hace un buen tiempo, según me comenta, ¿podría animarse a dar su comentario, su perspectiva de lo que mira de Guatemala y El Salvador respecto a qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto dar un pasito, medio pasito hacia el frente? Ya no hay valores, ya no hay jugadores, ya no hay nada. Yo soy instructor FIFA. Tuve la oportunidad de ir a Zúrich, estudiar en el Instituto Técnico de Ciencias Aplicadas al Deporte de la Federación Internacional, y pues ahí empecé a moverme en el ámbito de CONCACAF a la par de Raúl Magaña, que es mi padre. Futbolísticamente hablando, y pues anduvimos dando cursos en todo lo que era el proyecto Gol de FIFA. Y he visto y he hecho un montón de estudios acerca de los países del área, y pues Guatemala es una cosa que uno no se explica. Guatemala tiene una liga muy bonita, un campeonato bastante competitivo, organizado, tiene muchos talentos, y ha tenido figuras descollantes a nivel internacional, como el Pescadito, pero por razones y circunstancias, como por ejemplo el castigo, cuando yo pienso que tenían una mayor competitividad, que pudieron haber conseguido clasificar o ganar algunos torneos, ahí se perdió también un poco. Pero pues lo demás uno espera. Obviamente, el deporte a veces es injusto y, por ejemplo, para Guatemala, que es un pueblo muy futbolero, que es un pueblo muy aficionado, que tiene tanta ilusión de poder conseguir, por ejemplo, una clasificación y participación en un campeonato mundial, a veces se le niega simple y sencillamente por la suerte, porque uno dice, ¿qué se hizo? Obvio, yo no conozco muchas situaciones internas que se pueden dar dentro de la liga, dentro de la federación, dentro de los equipos, pero uno desde fuera ve que se han hecho todas las cosas bien ordenadas y que se espera que rindan frutos, y al final por la suerte pues no se dan. Yo sí creo que Guatemala lo que tiene que tener es, digamos, no paciencia, sino un poco más constancia, porque últimamente están como El Salvador, abortando de un proyecto a otro, y cada proyecto inicia de cero. Y dentro de todo lo que yo he hablado, acuérdense que hablo de una transmisión de experiencia que es generacional, y que también no solamente es la transmisión de experiencia entre jugadores, entre entrenadores, sino también de todo aquello bueno que dejaron los proyectos anteriores, ponerlo al servicio de los que vienen para que no empiecen de cero. Y así pues comenzar los procesos ya más avanzados, con mejores perspectivas, y no como siempre, dando los primeros pasos y dentro de 2 años intentando dar el super salto. Esa brecha hay que cerrarla en la medida de que se sepa
capitalizar las buenas experiencias de los proyectos anteriores y se pongan al servicio del que va surgiendo. Y así, de esa manera, no comenzar de cero, sino pues ya estar prácticamente a tono con los demás y no partiendo de atrás para rebasar. Eso resulta muy pocas veces y en fútbol ahora mismo es casi imposible. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros lo estamos viendo en carne propia. Ahora estamos teniendo a un técnico nacional que es muy capaz, se ha esforzado por ir adquiriendo nuevos conocimientos, pero bueno, pasó lo de la pandemia y ahora a esperar finalmente cómo se dilucida todo esto de la eliminatoria, pero estamos claros que sin la materia prima que es el jugador, el futbolista de calidad, pues es mucho más complicado, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias. Sé que dentro de sus labores diarias me hizo un espacio, yo se lo agradezco bastante. Es un honor, es la primera vez que conversamos, pero me he sentido muy a gusto y uno se siente a gusto cuando el entrevistado o el amigo con el que está charlando le abre esta oportunidad de hacerlo con camaradería. Me da gusto que tenga tan buenos recuerdos y tanto ligamen con Guatemala. Y pues solo tengo palabras de agradecimiento por el tiempo. Le deseo mucho éxito en su vida, en su labor actual allá en El Salvador y que, pues Dios quiera, un día nos podamos volver a ver, pero ya en persona y a estrechar la mano. Gracias y un abrazo fraternal a todos mis hermanos chapines. A ti especialmente agradecerte la oportunidad de poderme dirigir a ellos y manifestarte que estoy siempre a las órdenes de tuyas, de cualquier medio guatemalteco. Es para mí siempre un honor, un placer el poder compartir con ustedes y charlar de esto, pues que nos apasiona a todos y nos gusta tanto, nos une como pueblos. Y pues nada, que la vida los trate bien, que Dios nos traiga rápido la solución para todos estos males que tenemos ahorita encima, que pare de llover y pues que volvamos todos a empezar otra vez con nuestras vidas normales. Dios primero, así será. Ricardo, muchas gracias por haber aceptado la charla. La verdad es que siempre es bueno recordar a alguien que pasó por este fútbol con sus más, con sus menos. Luis Ricardo Guevara Mora, todo un histórico por los récords de los que ya platicaba hace un rato, por lo jovencito que llegó a una Copa del Mundo y al final de cuentas porque se convirtió en un referente del fútbol salvadoreño. Yo quiero darle las gracias a todos los que se han conectado hoy, que han dejado su mensaje, que simplemente me han hecho saber que están pendientes. Quiero de nuevo agradecer a las páginas que hoy se han unido a esta transmisión. Están en Facebook, están en Twitter y están en Instagram. Locos por el fútbol, loco por el fútbol y también a Fan 502. Como ya ustedes saben, desde hace algunos días, pues hemos estado haciendo publicaciones cruzadas en aras de llegar a nuevas audiencias, cada uno como hasta ahora lo hemos pretendido. ¿Qué viene? Bueno, vamos a volver el próximo viernes, si Dios lo permite, a las 8 de la noche con 30 minutos. Vamos a volver con el mejor comentarista de Costa Rica, desde mi humilde opinión, mi humilde punto de vista, Everardo Herrera Soto, una garganta llena de fútbol, un tipo que tiene muchísimo tiempo en esto del fútbol, que lo sabe el teje y maneje, que además ha visto muchas generaciones de fútbol, que tiene sus conceptos muy bien cimentados respecto a por qué a los ticos les va tan bien en el fútbol, qué hacen ellos de distinto, cómo lo hacen. Y creo que vale mucho la pena escucharlo, sobre todo porque da en una tecla que evidentemente nosotros a lo mejor visualizamos, pero no le entramos de lleno, ya ustedes se van a enterar el próximo viernes. Y el próximo lunes, de una vez les voy adelantando, vamos a estar con Geoffrey Zulca, el narrador revelación de la Copa América 2019, desde el Perú, desde el Cusco, va a estar con nosotros. Es estupendo narrador y la verdad es que tiene muy buenas pasadas, tiene muy buenas frases,
Por lo que a los que les gusta la narración, los invito para que lo escuchen. Los que están empezando en la narración también, los invito a que lo escuchen porque siempre hay historias de vida maravillosas y de donde se puede aprender siempre algo. Así es de que muchísimas gracias a todos los que han estado presentes esta noche en este retornar de la tercera temporada de Charla Conmigo. Ya lo saben, el próximo viernes 20:30 horas por los canales ya habituales. Estaremos siempre con los amigos de Loco por el Fútbol, también de Fan 502, Everardo Herrera Soto, comentarista costarricense. Por ahora, muchas gracias, que tengan buena noche y será hasta el viernes.